tiene un médico cirujano que se llama Joe Barrick, que vive en Evanston, Illinois. Por ahí está en esa zona. Yo pensaba, tenía la idea, por lo general tuve oportunidad de tocar varias José Ramírez, no Ramírez primero, ¿verdad? Sí. Y son guitarras tradicionales españolas que son muy grandes, son de caja grande, sí. El mango, el brazo es grande. Por lo general esa gente que tiene mano grande, ¿sí? Sí. Que no es mi caso, bueno, tengo mano grande pero dedo fino, no tengo mucha fuerza. Por lo general las Ramírez usan gente que toca con mucha... Sí. Pero hoy en día las Ramírez ya no son muy utilizadas porque la lutería ha avanzado muchísimo. Entonces la guitarra todavía es un instrumento joven y los luthiers han avanzado muchísimo, han cambiado las formas de hacer las guitarras, ¿verdad? En cuanto a las necesidades de hoy en día. Por ejemplo, Agustín Barrio tocaba con cuerdas de acero. Sí. O con cuerdas de tripa. Hoy en día ya utilizamos nylon entorchado de metal. Cambió la cosa, la sonoridad distinta, evolucionó la técnica de la guitarra, evolucionaron los luthiers, entonces es todo una... Pero dentro de todo eso, es una guitarra muy linda, es muy accesible de tocar, es cómoda, es blanda, yo pensé que me iba a costar más, que iba a ser más dura, pero no, es una Bueno, estaba en manos también de alguien muy sensible y sensato como Rodrigo, y felicitamos a Rodrigo. Claro, no, es una... Un compromiso. Sí, es un compromiso, una emoción y un compromiso a la vez. Ok, la pregunta aquí es, ¿qué cuerdas son? Como se sabe, Agustín usaba tripa en los bajos, tres bajos, y en los altos, alto registro usaba metálico. Eso ya está comprobado, escrito, y también se ve visualmente en las fotografías. Usaba sordinos también. La pregunta es, ¿qué tipo de cuerdas son? Primero son de las cuerdas La Bella, de Italia, Nueva York, una familia muy antigua, la familia Eric Coco, que son también sponsors de Guitarra de Corazón, le conocimos en Bélgica, y son La Bella. Explicarle el tipo de cuerdas que se usan hoy día a la audiencia. Claro, las cuerdas que hoy en día hay varias aleaciones ya, pero la más popular es la de nylon. No la sé, pero esa que tiene. Sí, nylon tiene. Nylon. Las tres primeras, las tres agudas son nylon puro, y las gordonas, las graves, tienen como unos filamentos de nylon que van entorchados en un metal. Que tienen otra sonoridad, por eso los graves suenan de esta manera y las agudas suenan distintas. Estas son hechas de nylon puro, salen así en una máquina como unos fideos. En cambio las entorchadas salen como unos pelos y después le hacen un entorchado, un enrollado así de metal. Sí. Pero ya con tecnología moderna, digamos, ¿verdad? Y está comprobado que es lo mejor hoy en día. En aquella época no tenían la tecnología de hoy, ¿verdad? Otra cosa que hay que tomar en cuenta de estos instrumentos es, y Cine Godoy me enseñó también esto cuando empecé en 2000 a estudiar todo esto, es la cabeza tiene, viste que tiene como un estilo ahí, y cada luthier ese es su estilo. Vos ves la casa de luthiería por el estilo de cabeza que tiene. Entonces yo puedo ver la guitarra rápido y identificar rápido qué familia es. Eso es uno. Y el otro es, algo rarísimo de esto, es esta roseta, mostrarle la roseta. No, este todo madera, este tiene nácar. Es un trabajo muy difícil que se hizo en Rusia esto. Hay un especialista que solamente hace rosetas de madera, en la familia de 5 generaciones, y le conocimos en Bruselas también, y es de nácar. Estos otros no tienen nácar, ¿viste? Son todo de maderitas finas, cortadas finas. La roseta es un trabajo artesanal increíble. Estos van encimando unos filamentos y van armando como una especie de chorizo, y después eso se va cortando así. Va quedando con la técnica de la marquetería, exactamente, pero es un trabajo muy minucioso y no todos los luthiers se dedican a hacer rosetas. Por lo general hay gente que hace rosetas y los luthiers le encargan un tipo específico de rosetas, ¿verdad? Es más que nada tiene un fin estético en la guitarra. ¿Interfieren en el sonido? No.
Tiene también una función, porque la guitarra, la tapa armónica es la parte más importante de la guitarra, que es esta madera que vemos acá adelante. Esta madera viene en dos tablas y eso se une. Tiene un fin ahí en la unión esa. Pero más que nada es estético. Hay gente que hoy en día, como vimos la guitarra de... que no le dan mucha importancia porque es estético. Hay guitarras bien austeras y que son terribles instrumentos, o sea, son muy buenos instrumentos, no pasa por ahí. Como hay guitarras que tienen clavijeros de oro y incrustaciones, y que de repente como instrumento, de pinta sí son muy lindas, ¿verdad? Pero como instrumento no son la gran cosa. Quiero mencionar que tenemos nosotros acá en Baragal Trio, yo no sé quién es el fundador exactamente, no sé si sos vos, Rodrigo, o los tres juntos, pero Rodrigo, le conocí hace años. La primera vez que conocí en San Juan Bautista, en 2006, estaba con gente muy importante de otros países en un festival. Entonces me di cuenta rápido que era un chico muy sensato, muy sensible con estas cosas, muy serio. Y empezamos a hablar de cómo podemos colaborar. Y él empezó a hablar de un señor que se llama Quino Baez Allende, que era el amigo de Agustín en esa época, en 1910, 20. Y me empezó a hablar de eso. Yo también estudiaba en Angola y vi que Quirino Baez Allende era importante también. El alumno de San José, Ateneo Paraguayo, estaba en ese ámbito, pero me quedó en el olvido también. Entonces ya vi que él también estaba pensando así, medio out of the box, como se dice en inglés, de otra manera. Y también con este trío y cómo él está haciendo su trabajo en San Juan, es muy meritorio también. Entonces nosotros reconocemos eso, que hay gente de la nueva generación que valen mucho y merecen apoyo. Entonces nosotros le apoyamos y te apoyamos porque son una persona muy especial, Rodrigo, y tu equipo también. ¿Qué tal de tu grupo, Rodrigo? Bueno, somos tres amigos, nos conocemos hace un tiempo, nos conocemos a través de la guitarra. A David lo conocí en Misiones, compartimos un concierto alguna vez allá hace años. Después estuvo mucho tiempo por casa, estuvo estudiando un tiempo conmigo. Él continúa estudiando, sigue en la licenciatura de música ahora en la Universidad Nacional. Nicolás fue alumno de Luz María Bobadilla, iba también a los conciertos y a las masterclasses que de repente yo organizaba y ya lo tenía así de vista. Hasta que hace un tiempo, un día se me ocurrió hacer trío y los convoqué, aceptaron. Empezó como vamos a tocar, ¿verdad? Vamos a ver qué podemos hacer. Y eso fue hace un año exactamente. Y desde que empezamos a tocar hasta ahora, con esta parte, tocamos muy a menudo. O sea, nos llaman para tocar.